Muy buenos días, amigos y amigas del canal de Gorto el Cura. Joder, cómo ha cambiado el tiempo. Esta mañana hace fresco, hace mañana de marzo, en lugar de casi mitad de, más de mitad de abril. Bueno, recordéis que ayer hacíamos una cinta de siembra con nuestras semillas de rábano. Y bueno, hemos preparado el terreno donde la vamos a alojar y vamos a proceder a colocarla en su sitio, a ponerle sustrato por encima y a regar. ¿Qué es lo que hemos hecho? Os lo muestro. Como en casa el único que come los rabanitos soy yo porque no le gustan a nadie, pues siembro muy poquito, la verdad. Y cuando veo que se van a espigar, pues vuelvo a plantar, ¿vale? O vuelvo a sembrar. Ya le hemos puesto también el acolchado a las cebollas últimas que plantamos. Entonces hemos arreglado este trocillo que hay aquí entre las matas de pepino y los pimientos, porque como el rábano crece tan rápido y enseguida está para consumir, entonces vamos a hacer dos cosas al mismo tiempo. Una ha sido quitarle la hierba con la picacilla esta de quitar con la escardadora de mano. Le hemos quitado la hierba porque ahora queremos están en su punto, justo en su punto para recargarle los caballones un poquito de tierra y echarle paja para acolchar. No queremos estar luchando contra la hierba todo el verano. Entonces vamos a tirarle paja, que ya compramos unas alpacas preparadas para eso. A propósito, entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser en este trocillo traernos nuestra cinta de siembra de semilla y ponerla aquí. Así que veniros conmigo que vamos para allá. La verdad que es importantísimo el tema de quitar la hierba. Entonces, pues cuanto menos hierba consigamos tener, pues mucho mejor, porque nos quita mucho trabajo. Hola Bartolo, buenos días. Ahí tenéis a Bartolo saludando ahí al fondo. Hola Bartolo, ¿qué tal? Nada, el que nos ve tiene ganas de que lo saquemos a darse unos trotes por ahí y a revolcarse por el suelo. Bueno, pues vamos a coger, como decía, nuestra cinta de siembra y vamos a colocarla ahora mismo. Después haremos una, queremos hacer una de zanahoria. La haremos más larga porque ahí sí que queremos hacer un caballón completo, porque luego, bueno, pues las zanahorias son buenísimas de nuestro amigo Juanjo de Tobarra, y aparte de eso, que a Bartolo le gusta mucho. Entonces las que se hacen súper grandes, Bartolo va, disfruta como un burro, ya lo digo yo. Bueno, como bien sabéis, aquí está nuestra cinta, ¿vale? Tocamos y aquí notamos los bultos de las semillas, las dejamos aquí secándose, ya está totalmente seca y ahora está en perfecto estado para llevárnosla a nuestro sitio y colocarla allí. La vamos a coger con cuidado y nos la llevamos para allá. Como podéis comprobar, al ponerle la harina y el agua, esto se queda hecho un bloquecillo, ¿vale? No se mueve, las semillas se quedan pegadas cada una en su sitio y es muy fácil de manejar. Bien, lo podemos manejar cuando está todavía húmedo, que lo podemos liar, o dejamos que seque y se queda es bastante rígido y se puede manejar de maravilla. Vámonos. Fijaros qué bien, ya la tenemos puesta en el sitio. Ahora, un pequeño truquillo es que como las servilletas llevan dos capas, lo que hacemos es que la capa, una de las capas, esta, y la otra, ya veis cómo se ve la semilla ahí, quitamos la capa de arriba, podemos quitar, pisamos aquí y vamos sacando la capa esta, porque cuanto menos papel tenga, mejor nos va a funcionar a la hora de germinar, ¿vale? No va a tener ningún tipo de problema. Quitamos una capa, ¿veis? ¿Cómo se ven las semillas ahí? Todas distribuidas. Bien, pues ahora simplemente lo que vamos a hacer va a ser darle la vuelta. Como están pegadas, no tenemos problema ninguno de que se nos vayan a caer nuestras semillas. Esto es una cosa, es una fricada, friquilandia, pero es una cosa muy cómoda a la hora de que salgan lo que queramos plantar, rábanos, acelgas, nos salgan perfectamente alineados o con sus espacios correspondientes para que después no tengamos que estar aclarando ni ninguna historia. Ahora aquí hacemos más de lo mismo. Cogemos, levantamos la primera capa de esto. Bueno, es difícil hacerlo con una sola mano, pero lo vamos a intentar. Levantamos la primera capa y hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Le retiramos esta capa, entonces ya solo quedan las dos capas super finas de celulosa
y esto no le afecta a la semilla para nada y va a crecer. Mira, mira, mira qué bien. A ver si puedo abrir, piso aquí. Tiki, 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 tiki. Mirad las semillas como van apareciendo, todas en su sitio, ¿veis? Esto, ya os digo que bueno, para algunos parecerá una tontería. Yo os digo que somos un poquito frikis. Me preguntaba alguien, creo que no de aquí de España, que era friki, que no entendía la palabra friki. Pues bueno, friki, no sé, se puede traducir en la persona que le gustan las cosas rarillas, cosas fuera de lo común. Creo que más o menos significa eso, te podría dar ese significado. Bueno, pues ya tenemos nuestra cinta de cultivo aquí. Incluso me atrevería a decir que podríamos desmontar ambas cinta y dejar donde va pegado, pero nos arriesgamos a que semillas se queden en un lado y semillas se queden en otro. Entonces, como este papel en el momento que se moje se va perfectamente a hacer, se va a quedar en nada. Ahora lo que vamos a hacer va a ser darle un riego con la ducha aquí conforme está tal cual y después le vamos a añadir el sustrato por encima. Le vamos a dar un riego muy ligero, simplemente para pegar el papel al suelo, ¿vale? Ahora os voy a enseñar cómo se ven las semillas. Un rieguecillo ligero para mojar todo el papel, para que la semilla se humedezca y quede genial. Vale, cortamos ahí y fijaros cómo se ven las semillas. ¿Las veis? ¿Cómo se ve la línea de semilla ahí? Genial, ¿verdad? Bueno, pues es una manera muy práctica y que podéis poner en funcionamiento en vuestro huertecillo. Ya verás cómo os va a gustar muchísimo, porque os va a salir toda la semilla a la distancia que queráis y como queréis vosotros. Bueno, pues ya que estábamos aquí regando nuestra cinta de cultivo, le hemos tirado también agua a las cebollas, que ya le habíamos puesto el acolchado. Aquí tenemos el sustrato, nos ponemos aquí y vamos a tapar bien nuestros rabanitos, que van a nacer muy rápido, porque en condiciones normales, bueno, no voy a decir nada porque este año llevo la negra con el tema de las semillas, no sé. No voy a cantar victoria a sí mismo, rápido, porque llevo de verdad, joder, no sé qué coño está pasando, pero bueno, ya lo tenemos tapado. Ahora simplemente lo vamos a planchar un poquito con la pala de la zapa por atrás. Le damos ahí un planchado para que se siente un poquillo, ¿eh? Y ahora le vamos a tirar un poco de agua por encima con la ducha y ya la dejamos. Fijaros qué sencillo es tener nuestros rábanos a su distancia, y con las zanahorias pasa exactamente igual. Ahora le damos un poco de agua con la manguera flojico, que no haga pozo. Lo dejamos bien mojado y ya tenemos listo nuestro roalillo, o roalico, como diríamos aquí en Murcia, de rábano. ¡Ole! Pues ya está. Qué mejor forma de empezar la mañana que haciendo cositas friki en el huerto. Bueno, pues ya tenemos nuestro rábano sembrado, fuera de coña. Ahora lo que vamos a hacer va a ser... Nos preguntaba el otro día alguien si es que nos recargábamos la hortaliza. Sí la recargamos, pero esperamos al momento idóneo, porque la hortaliza, cuanto menos le toquemos cerca de las raíces, muchísimo mejor. Entonces, cuando ellas ya están agarradas, cuando notamos que la planta empieza a crecer, empieza a echar su brotación por las axilas de la hoja y ya empieza a moverse, es el momento idóneo para darle un raspado, y eso es lo que vamos a hacer en el próximo vídeo. Nos vemos. Un saludo, que tengáis un muy buen jueves, y nos vamos a poner a grabar ahora mismo cómo vamos a, digamos, entre comillas, cavar nuestras plantas, recargarlas y acolcharlas con paja, para que no tengamos malas hierbas, ¿de acuerdo? Tenemos muchísimas cosas que hacer, muchas cosas que grabar y muchas cosas que enseñaros. Chao, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grandísimo para todas las personas que nos ven desde cualquier parte del mundo. ¡Hasta luego!